todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Este es el programa número 687. Espacio, ¿cómo estás, Renzo? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, abrigados. Abrigados, por fin. Nos ponemos la ropa de invierno. Bueno, hoy tenemos a Luján Cambandiere, así creo que suena bien. Es una de las escritoras más importantes que habla sobre la moda. Y además, bueno, hablando de moda, Vero Alfi en primera persona junto con nosotros, junto con Renzo, y nos cuenta muchísimo, así que bueno. Está buenísimo, y además visitamos una concesionaria que presentaron un auto espectacular. Así que así, abrigados, como siempre decimos, somos espacios. Disculpa, sí, vos. ¿Ya conoces la sucursal de Castillo Yerbabuena? En Lobo de la Vega, frente a Alvea, te esperamos para ofrecerte lo mejor. Tecnología, equipamientos comerciales, muebles, motos, todo. Con entrega protegida gratis y armado de muebles en tu domicilio. ¿Qué más querés? Castillo Yerbabuena conviene más. Bueno, y llegó el invierno y qué mejor que tomar la leche en tu casa, calentito, sí, con unas medialunas del mejor lugar, por supuesto, panificación, las delicias. Bueno, todo, te quieres comer todo porque realmente unos budines, las cosas recién horneadas, los pan calentitos, unas donas que no son fritas, increíbles. Así que ya saben, pasen ustedes también por Panificación Las Delicias, que está en su única dirección 1725 de la calle Don Bosco. Muy bien, y así presentando Panificación Las Delicias, ahora sí, llegó el momento de presentar una... Estuvimos en una presentación, mejor dicho, de Luján Cambandiere, donde presenta El alma de los objetos, un libro espectacular. Así que estuvimos ahí en exclusiva para Espacio. Bueno, estamos aquí con Luján Cambandiere. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Está perfecto, perfecto. Pero mejor costó que así, nunca, arrancamos. Y bueno, y viene a presentar este gran libro que, mira, ya le preguntamos a la gente cúspide y nos dijo, se vendieron más ejemplares antes de que llegue ella. Bueno, ¿qué es esta pasión por esto, no? ¿Qué quedó de esa mujer que empezó escribiendo en un diario, en el diario Perfil, y llegamos a esto, ¿no? A vender libros, ¿no? ¿Cómo fue este bueno, paso? Bueno, en realidad, yo siempre cuento que soy periodista, como vos decís. Durante 18 años, entre otras cosas, edito el suplemento Metro Cuadrado de Página 12, el diario. Y bueno, y siempre también me interesó lo social, o sea, tenía un micro solidario en Radio Continental. Me dediqué muchos años a investigar el aspecto social del diseño. Y eso llevó a que mi mirada tal vez fuera más atípica en el mundo del diseño y me interesaba buscar información, no por ahí en los autores clásicos, sino encontrar muchas respuestas en la antropología. Entonces, mi mirada del diseño es más, no desde casos o desde ejemplos de materiales o tecnologías, sino la relación de las personas con los objetos. Y en ese espectro, en realidad, de la energía que tienen los objetos. O sea, a mí como periodista me fascinan los objetos porque considero que tienen una energía especial, ya sean porque están hechos por un artesano o porque... Bueno, ¿no hablabas algo de eso, ¿no? Bueno, leímos un poco, que la artesanía y el diseño van como juntos, que no hay una división. En realidad, no es que la artesanía es diseño y diseño es artesanía, pero es un binomio que en nuestro país, digamos, yo siempre digo que sin grandes tecnologías ni industrias, se hace bastante a camino. Digamos, el diseñador trabaja mucho de manera artesanal y yo redoblo la apuesta en decir que si tiene un diálogo también con el artesano, aprendiendo de sus tecnologías, de sus materiales, gana muchísimo. Y el diseñador aportándole su mirada contemporánea. Entonces es como una ecuación que ganan los dos. Mira, esta presentación para mí es súper, súper especial porque la organizó una persona que respeto muchísimo, que se llama Silvina Fenix, que soy fan porque es una gestora, como siempre digo, como deberían ser las gestoras, que interesarse por las personas, aunque no las conocen, sino por su trabajo. Ella me vino a entrevistar a Buenos Aires hace muchos años porque le gustaba mi trabajo, para invitarme a Tucumán, pero se tomó esa dedicación de viajar, conocernos, tomar un café. Ahí empezamos a organizar juntas varios talleres, así que yo he venido mucho a trabajar a Tucumán. Y tengo amigos queridos porque venir a trabajar a Tucumán es venir a tomar después vinito, empanadas y charlar. Es un lugar donde la gente es muy culta, entonces es un placer. Y la verdad que te digo sinceramente y sin mentir, ¿no? Justamente cuando empecé con el libro me escribían, bueno, uno de las redes ahora es más simple,
¿cuándo sale? Lo estamos esperando todo. Así que desde el minuto cero, antes que surgiera el libro, estaba el deseo de venir a presentarlo acá. Y aparte también porque muchas de las cosas que hablo en el libro sé que son del interés de los tucumanos. O sea, esta cuestión de la relación con los objetos, de los ritos y los mitos, de, bueno, el binomio diseño y artesanía, que se ha trabajado tanto a través de la randa. O sea, sé que son temáticas que acá particularmente les interesan. No, se te nota en tus ojos que estás feliz y lo transmiten. Hay gente que transmite esas cosas con los ojos y sos una. Así que gracias y nos vemos pronto. No, y gracias por recibirme, porque respeto muchísimo el trabajo de Tucumán, de los tucumanos, me siento en casa, así que para mí es venir a presentarlo en familia. Estoy súper feliz. Ti piace? Mi piaci. Ah, ah, mi piaci. Ristorante Alanona Pietrucha, Francisco de Aguirre, esquina Muñecas. Tanto, tanto, ah, sempre incredibile, ma sono cotta di te. Mi piace. La Universidad de San Pablo T vas a estudiar por vocación, en un ambiente distendido con el apoyo y acompañamiento de docentes calificados. Inscribite en www.uspt.edu.ar o acércate a nuestras oficinas de informes en 24 de septiembre 476. En la Universidad de San Pablo T vas a hacer lo que amás. Te lo prometemos. Y en Shopping Portal Tucumán solo vivimos buenos momentos, porque además de comprar las mejores marcas, porque están las primeras marcas de nuestro país, también tenemos la mejor gastronomía en el patio de comidas, tenemos cines 3D, para los más chicos está Neverland. Neverland, y estacionamiento sin cargo. Es espectacular, porque solo se vive en buenos momentos Shopping Portal Tucumán. Así es, y bueno, llegó el momento de brindar con Black Pants. Sí, Black Pants. Así es, porque se viene el Mundial y Black Pants se está preparando con todo. Por eso lanzó un super combo con una promo increíble, cientos de pesos, este combo. Para alentar a la selección. No, sí, así que tienen que ir porque, bueno, son el gusto de comer una de las mejores hamburguesas de Tucumán, así que ya saben, Black Pants te acompaña también en este Mundial. Muy bien, y ahora sí, vamos a la siguiente nota. Así es, quédate con nosotros porque estuvo Vero Alfie en Tucumán y en exclusiva para Espacios nos cuenta todo esto y esta es la primera parte. Bueno, estamos con Vero Alfi. La verdad que no pensábamos encontrarte aquí. Y aquí estás, acompañando a una amiga. Sí, acompañándola a Luján a presentar su libro. Y bueno, y con Luján estamos acá en Tucumán porque en esta ciudad tan maravillosa
porque hemos venido a ser parte del proyecto Contar Argentina, en donde estamos armando una colección de artesanía para vicepresidencia y hemos trabajado hoy todo el día con las randas de Monteros. Genial. Bueno, hablando de eso con vos, también tenemos que hablar de la moda. No podemos dejarte escapar. Sos la que mejor tendencia trae en nuestro país. ¿Y cómo ves la moda? ¿Qué está bueno lo que se usa? ¿Volvió un 90? ¿Volvió un 89? ¿Qué es lo que se usa? Bueno, voy a diferenciar un poco la moda, digamos, global. Sí. Lo que impone es muchísimo los 90, digamos, que para chicas jóvenes y todo, los 90, los 80, vestirnos como cuando era la época de Flashdance, de Pelé. Exactamente. Eso por una parte. Pero por otra parte, hay toda una parte en la cual Tucumán está muy de moda de recuperar muchísimos valores artesanales, y como por ejemplo la randa, como por ejemplo los telares. Todo el norte argentino está muy demandado todo este tipo de producto afuera. Entonces tenés, por un lado, toda la parte, digamos, de los 90, tecnología, etcétera. El sport, que viene muchísimo y se mete en la moda, y por otra parte tenés una contratendencia que está fuertísima de volver a lo natural, tomarse un descanso y parar un poco y hacer una moda más de los orígenes, volver a ver cómo era un tejido antes, y todo eso se está volcando en la moda, en una nueva moda más sustentable y que está pegando muy fuerte como contratendencia, sobre todo en lugares que no son las grandes ciudades, y sí son ciudades más chicas, en el interior y todo, donde están naciendo muchísimas marcas que hacen cosas locales, o empresas B que hacen cosas con cosas de la región, sin contaminar, y también eso es moda. Entonces, eso también es moda. Claro, eso es mucho lo que estoy sintiendo con este nuevo proyecto que estoy creando. Cuando mostramos un poco lo que estamos haciendo, está súper alineado con lo que se quiere para la moda. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter con el nombre @MuniSMTucumán. Entérate lo que pasa en nuestra ciudad, Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Llega la superestrella del trap a Tucumán, Bad Bunny. Jueves 24 de mayo, 22 horas, víspera de feriado, Club Central Córdoba. Todos lo escuchan, todos saben quién es, Bad Bunny en Tucumán. 24 de mayo, Club Central Córdoba. Entradas en venta en las boleterías del club y tarjeta su crédito. No te podés quedar afuera del fenómeno indiscutido del trap, Bad Bunny. Yo lo escucho. Invita Horizonte Producciones. Bad Bunny, bye, 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 bye. Bye.
la última tecnología en seguridad electrónica, instalación integral en sistemas de videoseguridad, cámaras IP, cámaras ocultas y monitoreo en dispositivos móviles. Consulte novedades sobre microcámaras. Vidicom, Avenida Juan B. Justo, 1141. Perfecto, perfecto este momento. Bueno, porque este momento es de Estancia Mendoza, que está presentando el vino Cadabra, que está espectacular este Malbec. Nos atrevemos así a disfrutar de este Atrévete Malbec. Atrévete Malbec. Atrévete Malbec. Y a vos te invitamos que descargues una app que está buenísima. Con la palabra Cadabra. Con la palabra Cadabra la buscas en cualquier teléfono móviles y vas a descubrir muchísimas cosas más, porque la magia está con vos. Así que así brindamos con Janet con este Riquísimo. Vino. Y nos vamos a la siguiente nota. Así es, quédate con nosotros, porque desde Ruiz Automotores te presentamos la nueva Kangoo para vos. Estamos aquí con René Pedraza, gerente de lo que es Ruiz Automotores, y se viene esta nueva Kangoo. La gente está como loca porque están todas tapadas. La verdad que sí. No, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Sí, la verdad que hay una gran expectativa con el nuevo producto, el nuevo viejo producto, digamos, porque la Kangoo existe del año 99, un producto hecho en Argentina, y la verdad que estamos todos con mucha expectativa por ella. La preventa nos demostró que la responde y en su segmento es lo mejor. Bueno, es un segmento que sí, que es un utilitario que sirve para todo, ¿no? Para emprender un negocio, para llevar la familia en distintas versiones. Exacto. La Kangoo viene en dos versiones, furgón, en 5 modelos, que es muy versátil para la ciudad. Y la nueva Kangoo tiene mucho más capacidad de carga, y después tener el la de pasajeros, que vienen con la novedad que Renault lo vuelve a importar al motor diésel. Es verdad. Que se había retirado en su momento por una cuestión de toda la evolución de los diésel, y el gasoil en nuestro país no estaba adecuado para los motores estos. Pero bueno, evidentemente hemos mejorado nosotros como país en el diésel, que Renault volvió a importar, y bueno, estamos con mucha expectativa. Y además también viene una nueva, ¿no? Porque también están esperando esta Kangoo número 3. Exactamente, sí. Sí, la Kangoo 3 es muy buena, tiene una capacidad mucho más grande. Y Renault ha ampliado el mercado, porque en el fondo venía el furgón, que después lo equipaban para ambulancia, pero ahora van a venir ambulancias, van a venir directamente de fábrica, que lo van a poder contratar a través nuestro, directamente. Bueno, y además también, como siempre decimos, Ruiz Automotores creció, y la verdad que vos venís por la Perón y ya te das cuenta que está aquí posicionado, ¿no? La comodidad del taller, la comodidad de la venta, la exhibición de los productos. Exactamente, sí. Nosotros estamos hace un año y 4 meses recién. Nos hicimos cargo de la concesionaria en enero del 2017, y la verdad que cada día avanzamos un poco más. Inclusive hoy ya volvimos al centro. Estamos en la calle 24 de septiembre 741 y en el sur de la provincia, en Concepción, en calle San Martín 2061. O sea, estamos tratando de acercarnos a los clientes para darle mayor confort al cliente de Renault. Y para que haya muchos Renault en Tucumán. Es la idea. Es la idea. Tenemos que llegar. Bien. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Y bien. Hay equipo. Hay equipo, muy bien. Bueno, nos vemos pronto en la próxima presentación. Bueno, muchas gracias. Naturaleza y cultura. Es historia y sabores. El corazón del norte te espera. Sentí Tucumán. Somos tu destino. No dejes pasar tu oportunidad. Invertí y empezá a disfrutar. La Candelaria Country Club Los Nogales. Cuota fija 100 pesos.
Financiamos hasta 72 meses. Comercializa García Nielsen y Asociados. La Brida 368. Teléfono 421-3366. Fabiana Cantilo en Tucumán. Todos sus éxitos de toda su carrera. Jueves 7 de junio. Teatro Alberdi, 22 horas. Anticipadas en el teatro y tarjeta titanio. ¿Querés saber de qué están hablando los tucumanos? Entonces ingresá a Bobé, el mejor y más completo portal de noticias de Tucumán. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Ya sabes, www.bo-medio-b.com. Información actualizada las 24 horas. Arranquemos el cole con todo lo necesario. Aprovecha 20% de descuento todos los días con Club La Gaceta. Recibimos todas las tarjetas. Copitec es tu librería. San Martín 660. Sentí una vida plena sin cirugías. Consultorio Doctora Ana Cabrera. Medicina estética facial, corporal y capilar. Combinamos técnicas médicas junto a aparatología de forma personalizada. Te esperamos en Salta 78, tercero D. Consultorio Doctora Ana Cabrera. Medicina estética. Nuestra prioridad es tu salud. Si bien llegó el invierno, no hay por qué tener este color que tengo yo. Este color, así claro. Porque no, hay que disfrutar las mejores camas solares de Tucumán, por supuesto. ¿A dónde vas, Borreso? A Soleil Solarium, porque además tiene unas camas de colágeno que están espectaculares. Y está totalmente renovado para los que ya iban. Bueno, vayan de vuelta porque está muy bueno, todo renovado. Así que ya saben, Soleil Solarium, que está en la Córdoba, casi Maipú. Córdoba 694. Así, exactamente. Ya está, toca el timbre. Y acceden al mejor calor, exactamente. Bueno, y ahora sí les contamos que en Lonera Córdoba será buena, llegaron los mejores géneros para que vos renueves alguna parte de tu casa, o si no, necesitas una cortina de baño, unas sábanas nuevas, todo, o un acolchado. Ahora que todo, todo. Lonera Córdoba será buena, Avenida Conquija 1717, o en su sucursal del centro, Junín 284. Y ahí nos vamos a la última nota de nuestro programa y te vamos a mostrar la segunda parte, porque Vero Alfi estuvo aquí con nosotros y en exclusiva conversó. ¿Y vos llegaste a cumplir tus sueños en la moda o no, Vero? Sí, bueno, cada vez, cada ciclo te va demandando como más sueños y eso es lo que tengo yo, que está buenísimo y siempre estoy llegando a una etapa y ya quiero ir a otra. Pero estoy viviendo una buena etapa. Abrí un local en Alcorta Shopping, abrí otro... Ese era un gran sueño que tenías. Ese pendiente. Era ya un sueño. Oh, no, y ahora el otro sueño que tengo es, digamos, afirmar mi colección en Estados Unidos. Estamos entrando también en un showroom allá, exportando tejidos desde Argentina allá y también otras cosas. Y bueno, con lo difícil que es desde un país como Argentina, donde... te cuesta, viste, tener siempre un mismo precio, etcétera. Pero bueno, esos son como mis dos grandes desafíos y seguir creciendo como marca. Como marca. Bueno, y si hablamos de los colores, yo sé que no les gusta a los diseñadores cuando les decimos eso, pero la gente quiere saber colores básicos para invierno. Sí. Rojo va a ser el color. Rosa combinado con rojo. Y después, bueno, bisón, camel, crudo, negro, los básicos, obviamente. Pero diría muy fuerte el rosa con el rojo. Es como para toda la gente que dice colorado, es rojo. Vamos también a decir eso también. Bueno, sí, es rojo. En verdad, antes yo decía colorado, sí, pero el que sí uso es más el rojo que el colorado. Bien. Sí. Bueno, sí. Y además es más democrático, ¿no? Sí, es mejor. Bueno, gracias, Vero. La verdad es que es un placer encontrarte aquí en Tucumán y que nos cuentes de este gran proyecto que bueno, mañana también van a estar con los jóvenes de la tercera edad, vamos a decir. Sí, así. Me encanta Tucumán porque es muy pujante, me encanta el diseño que hacen acá, me encantan los arquitectos acá, me siento muy cómoda. Me encanta el IDEP también.
Claro. La verdad que es un lugar que quiero muchísimo. Bueno, nosotros también te queremos aquí, ya. ¿Cuántas notas? Muchas gracias. A disfrutar. No, a vos. ¿Qué te ha pasado, Manolo? Es que me ha salpicado tiner en el ojo. ¿Cómo no te vas a poner los lentes que vienen para eso? ¿Y dónde has conseguido tú esos lentes? Los consigo en España. Pinturería España inauguró una nueva sucursal en 9 de julio, esquina La Madrid. Vení a Pinturería España. Te esperamos. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Hacé tu pedido al 422-2285. www.tubdeliverylight.com.ar. De despedirnos. Así es, bueno, yo voy a agradecerle entonces muchísimas gracias a Sarcani por estas botitas, también muchas gracias por este look a Cosiuco, ya llegaron todas las cosas de invierno, hay que aprovechar ahora y comprarse toda esta ropita abrigada. Y hay descuentos con Club La Caseta. Sí, exactamente, así que no dejen de pasar por Cosiuco. Muchísimas gracias a la señora Ana Anzorena con el método Anzorena, a Fem Peluquería y por supuesto a los accesorios de I Love You. Muy bien, yo les quiero agradecer al Cardón esta colección invierno, ya saben que la pueden encontrar en sus dos locales y muchísimas gracias a Sandra para Fem Peluquerías por cuidarme toda la semana. Así es, bueno, nos despedimos, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas por aquí por Canal 12 de CCC y en todas las repeticiones de la semana. Y si están por la web, nos buscan a cualquier hora y en cualquier parte del mundo porque nosotros somos Espacios.